Ese jueves 10 de octubre muere Toribio Gargallo y sus cuatro gatilleros. En manos de judiciales se exterminó el sanguinario y terror de los cañeros. A una edad muy temprana, Gargallo se fue a la sierra en su afán de pistolero. Por no temerle a la muerte, logró el cargo de segundo de Tomás Invitorero. Pero al matarle a su padre, se convirtió en una fiera y con su sed de venganza vino y mató en ojo de agua a una familia entera. Causaba terror y asombro y no tenía sentimientos cuando arrojaba en los pozos. A hombres, mujeres y niños los festejaba. Solo dijo.